Hola amiguitos, nuevamente Miss Bella, aquí con otro video para ustedes. Se llama Adición. Adición, ¿por qué? Porque es un proyecto con agua, papel constructivo que se va a adherir al agua, por eso se llama Adición, sobre el agua, pero va a quedar flotando. ¿Ok? Espero les guste. O materiales que vamos a necesitar hoy serán un plato, agua, papel constructivo de los colores que ustedes elijan para hacer florecitas, figuras, de preferencia flores, que es lo que yo trabajaré hoy. Tijeras, un lapicero para hacer sus trazos y colorante de comida. Paso número 2, vas a dibujar tus flores, figuras, o rehiletes, lo que a ustedes se les ocurra para hacer los flotadores en el agua. Paso número 3, cortamos las figuras de manera que nos queden solamente las figuras. Recuerden que estamos en casa y casi no salimos, entonces en lugar de que estemos en la computadora tanto tiempo, yo les los invito a que busquemos muchos juegos en la computadora. Hay muchos por encontrar. Hay muchos experimentos como estos que nos mantienen ocupados, que nos mantienen alejados del televisor, que nos mantienen aprendiendo muchas cosas. Entonces, casi la mayoría de los materiales que se ocupan para todos estos experimentos, mamá los tiene en casa. Pídanle que les ayude o que les permita trabajar con estos materiales. Son colorantes de muy baratos, lo pueden comprar como menos de $2 estos. Todos los materiales de papel constructivo, lápices, colores, crayolas, todo, cualquier material, por favor, sientan la confianza de hablar con algún personal del Boys and Girls Club y ellos están disponibles y dispuestos a proveerles todos los materiales que se necesiten. Ok, bueno, continuamos. Ya que tenemos las figuras, lo que vamos a hacer es doblar la figura, lo que es hasta la mitad. Cada pétalo lo vamos a doblar a la mitad. Todos. Todos doblados a la mitad. Ustedes van a utilizar los que ustedes gusten. Espero que tengan ingenio. ingenio y se inventen muchos. Yo me inventé me inventé Un opalito. me inventé es un alcatraz un alcatraz me inventé un rehilete. Entonces también le vamos a doblar todas las puntas, como lo estoy haciendo, todas las puntas les vamos a doblar a cada uno del rehilete. Es muy fácil, muy Rápido y muy entretenido. ¿Okay? ya tengo estas figuras. Figuras. Tengo una más. Pueden escoger el colorante que ustedes deseen. Vienen en cuatro diferentes colores. A su elección y Y van a ver. lo bonito que es poner estas flores dentro del agua y la reacción que va a provocar. Va a parecer que una flor como esta se va a abrir. ¿Okay? Bueno, ya que tengo mis flores listas. Ok, ya que tenemos todos las figuras listas, terminadas, vamos a vertir el agua en el plato. Ya que tienen todo el agua, vamos a poner las figuras
que ya tenemos. Voy a poner de a una por una para que se vaya viendo la reacción. Y esto es porque el papel está hecho con celulosa, cuyas fibras absorben el agua, sus vasos capilares absorben el agua, por eso crecen y se abren. Pondré otra más. Pondré el rehilete. Y ¿vieron cómo se abrió? Me encanta a mí ver estas figuras. Y pondré por último la margarita. Pareciera que están floreciendo realmente, como si fuera una mañana, y están floreciendo. Bueno, amigos, espero les haya gustado nuestro proyecto de esta semana. Hasta pronto. Bueno, amiguitos, espero les haya gustado mi proyecto. Aquí lo tengo. Espero les haya gustado y se diviertan tanto como yo me divertí. Y pongan creatividad. Ustedes, en lugar de flores, tal vez pueden poner figuras geométricas, pueden poner animales, incluso figurar el agua azul como si fueran algún tiburón, alguna ballena, pescaditos. O sea, hay infinidad de formas de hacer esta creatividad, de hacerlo. Se los dejo a su criterio y que ustedes sean mucho más creativos que yo. Y nos vemos. Hasta pronto.